esta ocasión nos encontramos acá con el querido colega Renato Cárdenas Álvarez, un destacado agente cultural, estudioso del folclore, la santería y temas culturales en general de todo Chiloé y la región austral en Chile. Estamos entonces en la ciudad de Castro y vamos a compartir con nuestro invitado para que nos platique un poco acerca de las características y la trayectoria de su línea de investigación. Su obra, por supuesto, es muy amplia, muy vasta, es muy conocido, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Ha tenido entrevistas a nivel mundial y dentro de su currículum, la parte meramente de producción bibliográfica, vemos acá campos distintos, áreas culturales y disciplinarias como lingüística, folclore, historia, etnografía y otras. Entonces, mi estimado Renato, gracias por aceptar esta entrevista para Prensa América Internacional y también para compartir con todos los estudiosos de este mítico y fascinante Chiloé. En primer lugar, quisiéramos saber, si te parece bien, cómo es el ámbito, cuál es el ámbito específicamente en que tú te mueves en la actualidad, dado que tu trayectoria es tan amplia, ¿no? De lectura y todo lo que usamos, lingüística, etnografía, en fin. ¿Qué es lo que más te gusta a ti en este momento? ¿Qué estás haciendo realmente en la isla? ¿Cómo te desplazas? ¿Cuál es tu norte de todos esos aspectos cognitivos y valóricos que estás trabajando? Mira, yo creo que ahí hay un punto inicial, ¿no? Aquí hay un escenario que es el que hace común todas estas disciplinas, digamos, que las une, las conecta, y es Chiloé. En un momento determinado yo me radiqué afectivamente y físicamente en Chiloé y decidí trabajar desde aquí el mundo, sobre la base de ese concepto, ¿no es cierto?, de que en la medida que universalicemos nuestra aldea, estamos llegando también al mundo, estamos entendiendo a la humanidad, pero como una práctica concreta. Y por eso yo empiezo trabajando lingüística, que es una de las áreas que estudié, digamos, a nivel académico, la literatura, pero de allí empiezo a incursionar en las otras, donde yo no tenía conocimiento científico, al menos, como la botánica, ¿no es cierto?, la historia misma. Y lo que hago en estos casos es generalmente formar un pequeño equipo de trabajo con alguien especialista en esas áreas y yo aporto con la parte etno, que es lo que sale desde Chiloé. Y de esa forma vamos construyendo esta especie de... Es una reconstrucción que se va haciendo de un territorio, así, un levantamiento del territorio. Y vamos develándolo. Un levantamiento cartográfico. Claro, un levantamiento cartográfico. Vamos develando, vamos sacando todo aquello que no ha sido dicho, lo que está en ese mundo oral que es Chiloé, ¿no es cierto? Y lo que la memoria no pudo guardar, porque ese es el problema de la oralidad, que tú lo que no recuerdas no existe. Así es. Por lo tanto, en el fondo la acción es esa, recuperar esa memoria, tratar de ponerla en valor, porque para mí es eso, ¿no? Yo no hago trabajos para museos, sino que trabajo para la vida. Y de esa manera es como, de repente, no sé, hace una semana yo estaba en una isla, en Kenak, estábamos ahí con un equipo de audiovisual, con amigos de música, tratando de levantar, de reconstruir, porque el pueblo lo pidió a través de su junta de vecinos y un grupo cultural que tienen, de allí, nos pidió que ayudáramos a una intención que tenían ellos de recuperar un bien patrimonial de esa comunidad que estaba perdido, pero no estaba perdido, estaba durmiendo la memoria de la gente del pueblo, ¿no es cierto?, estaba con eso como una especie de sueño, recuerdos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los esquinazos? ¿Y te acuerdas del esquinazo de Don Juan? Y empezaban. Esas eran las conversaciones. Entonces este grupo toma la iniciativa y nos pide el apoyo más técnico.
Ese tipo de cosas son las que hacemos. Antes, en el mismo lugar, yo había hecho la recuperación de moros y cristianos, que es una autoestrada mental de la Edad Media que se dio hasta mediados del siglo XX en esa isla. Interesante, es interesante tu trabajo, sí. Y son muy escasas las personas que se dedican también en profundidad a esas temáticas, ¿sabes? Mis queridos amigos de Prensa América Internacional, continuamos con Renato Cárdenas Álvarez. En esta ocasión quisiéramos hablar, trabajando los temas que él ha abordado con una extensa trayectoria, he observado que la botánica es una de tus nuevas pasiones y por ahí has estado incursionando también en las tesis acerca del origen de la papa, ¿no? Este tubérculo. Leí un artículo tuyo hace un par de años atrás en Santiago y bueno, nos gustaría entonces que para nosotros, para todo el mundo y los seguidores de estas cadenas de televisión circuito cerrado, pudieras comentar cuál es tu hipótesis acerca de la papa, ¿no? Porque sabemos que hay muchos historiadores que tienen una visión ahora, incluso el propio científico del siglo XIX, Claudio Gray, tiene una postura, en fin, todos tienen alguna. Veamos la tuya, si te parece bien. Claro, bueno, la papa, y eso es una advertencia al profesor cuando está en el colegio, cómo puede influir en un alumno, en un niño. Yo estudié en un colegio jesuita, en Puerto Montt, y la profesora de botánica, el tiempo que había botánica, nos enseñó a hacer herbarios. Y a pesar de que yo nací en medio del bosque, del monte, como decimos nosotros, a pesar de eso, recién allí, ese punto fue el que me llevó a no separarme de las plantas a partir de allí. Porque la planta, como cuando tú la analizas como un ser, empieza a tener partes, ¿no? Empieza a tener características. Y la papa, indudablemente, que es un producto que para Chile es fundamental, porque no solamente ha alimentado a la gente que nació acá, que vino a colonizar en un momento a la conquista, el español se salvó gracias a la papa, sino que además de eso, claro que sí, la papa construyó la sociedad acá, a través del trabajo, a través de las organizaciones campesinas que se van formando, formas de relacionarse como la minga, por ejemplo, fueron construyendo y diseñando una sociedad acá, una sociedad solidaria, una sociedad de trabajo mutuo, y la papa es responsable porque ha sido el cultivo más importante. Ahora, el tema de la papa indudablemente que tiene aristas, porque no está enteramente estudiado, todavía no se sabe cuál es el origen que tiene este tubérculo. Sabemos que es el altiplano y es Chiloé los primeros lugares donde tenemos que incursionar, pero aún cuando algunos ya tienen su opción, no está completamente cerrada. Y eso hace que el tema de la papa de repente surja como un conflicto, pero un conflicto como cuando juegan los países así, ¿no? Perú dice, no, la papa es nuestra, los chilenos. Yo no me atrevo a decir que la papa es chilota, sino que aquí hay tanta papa y tanta cultura en torno a la papa como lo hay en Perú, como lo hay en el altiplano. Hay sí un punto que es estadístico, que surgió hace como 4 o 5 años, una publicación de una revista de Estados Unidos que señala, después de una exhaustiva investigación, que el 99% de la papa que está en Europa Central viene de esta zona, o va de esta zona, diríamos, a Europa. Y como un problema que surge después de un gran tizón que hubo allá en el siglo XIX, 1840 y tanto, y al parecer las semillas que reemplazaron a las que allá se murieron, sobre todo los Irish y los irlandeses sufren esta catástrofe, esa semilla que se repuso fue de acá. Y eso hizo que prácticamente todas las plantaciones de Europa sean con semillas chilotas. Entonces, ese es el único dato, la verdad eso no te dice nada respecto a la originalidad del barba, perfecto. Pero la papa aquí es, en realidad, un elemento
que está en todo, así como la madera y la papa. Si tuviéramos una nueva historia de la Génesis, ¿no? Una Biblia chilota, diríamos que nosotros venimos de la papa o de la madera. Así es, mi estimado Renato. Me gustó mucho, mi estimado Renato, tu planteamiento, porque bueno, uno también un poco se va involucrando con el entrevistado, ¿cierto? Sí. Y además hemos estado juntos en conferencias en Santiago, justamente sobre Chiloé. Tú trabajaste en la parte cultural, en Santería, hace unos años atrás, en la Embajada de España, ¿cierto? ¿No recuerdo? Y a mí me tocó la parte de los viajeros científicos del siglo XIX en Chiloé. Entonces, claro, me gustó mucho este enfoque porque no hay certeza, efectivamente. Claro, ahí también ya mencionaba que se encontraba en las alturas del altiplano, entonces no está claro todavía, y eso es lo más objetivo que tenemos. Y hay por tal variedad de papas allá. ¿Cómo? Claro, así es. Justamente, mi estimado Renato, en relación a tus trabajos recientes de la botánica, de la cotidianidad, que sacaste en 2006 en coautoría con Carolina Villagrán Moraga y otros temas, la papa, patrimonio de la humanidad, 2003, continuando un poco esa línea, nosotros quisiéramos saber, pensando desde el punto de vista, tal vez desde juntar una nueva disciplina, la historia de la ciencia, ¿de qué manera te puede haber ayudado a ti en tu línea de investigación las obras de Claudio Gay, por ejemplo, cuando estuvo en Chiloé en el año 34, o de Darwin en su paso en los años 34 y 35 del siglo XIX? Claro, mira, los viajeros, y en este caso ellos eran viajeros, pero a su vez iban incursionando. Darwin, sobre todo, hace anotaciones que son muy, muy precisas, muy describiendo una época, ¿no? Incluso en la población hacen anotaciones, en Gay, sobre todo, Darwin, hace anotaciones que son increíbles cuando habla de los pueblos de acá, que prácticamente no tenían claro. Gente, porque toda la gente estaba, las familias estaban disgregadas en el campo, en el lugar donde vivían. Ellos son como la foto, el daguerrotipo de una época, y sus anotaciones lo que hacen es confirmar algunas cosas, confirmar hoy, que ya en ese momento se estaban dando. Él habla de las papas, por ejemplo, los dos hablan de las papas, de los barrancos, que son papas todavía no cultivadas, que es como son las mismas papas que se encuentran en el gran sitio de Monteverde, en Puerto Montt, entre Puerto Montt y acá, que tiene 12.500 a 14.000 años, y ahí encontraron dos variedades de papas que indudablemente no son cultivadas todavía, porque la agricultura entra mucho más tarde aquí a esta zona. Por lo tanto, esas anotaciones de los viejos viajeros, hay una infinidad acá en este archipiélago, porque era un archipiélago de paso obligado, por supuesto. Por ejemplo, ahí está Amadé Frassier, que también tiene, hay otro elemento que él incorpora, que es la frutilla. La frutilla que se da acá en estas costas, hasta la zona de Arauco, que es la Fragaria chiloense. Sí. Y que él la lleva a Francia, la mezclan con otra frutilla que era de origen estadounidense, y sale allí, en homenaje a él, la fresa, en homenaje a Frassier. Entonces, son cosas que van armando un rompecabezas, que es el que tratamos nosotros de construir, un rompecabezas de este mundo que viene de muy antiguo y que está presente, absolutamente firme, viviendo y entregando un aporte a la humanidad, como el caso de la papa. Aquí tenemos alrededor de 300 variedades de papa, y la papa hoy es el cuarto alimento de la humanidad. Bueno, es muy agradable, como siempre, trabajar con Renato Cárdenas, y podríamos seguir en ese tema, pero veamos también otras aristas de su vasta producción, de su biografía y de sus estudios. Por ejemplo, podríamos abordarlo lateralmente desde la perspectiva de la situación actual de la cultura de Chiloé. Hay distintas opiniones encontradas, la mayoría de los estudiosos dicen que está como gastada la efervescencia de la santería, la religiosidad, los sentimientos de fe.
por la digamos la introducción de los valores del continente, del Chile utilitarista y pragmático. En fin, ¿qué piensas tú que viajas constantemente a las islas y ves este fervor o no? Efectivamente, se gastando un poco, ya no es el Chiloé de comienzo del siglo XX en cuanto a la santería, en cuanto a ese fervor religioso, en cuanto a las costumbres. No, por cierto, sería antinatural que el Chiloé de hoy sea el mismo de comienzo del siglo XX, sería, no, ha cambiado mucho. Y claro que pasa por situaciones complejas, muy complejas en términos de cómo enfrentar, afrontar y salir adelante sin dejar de ser chilotes, como decía nuestro obispo Isaias, a propósito de la religiosidad. Mira, aquí hay un tema que es el más delicado. Como este sistema que viene, que se viene de fuera, efectivamente, un sistema de mercado, hace o quiere transformar mejor todo en mercancía. Ese es el punto central. Y con ese tratamiento de las costumbres, de las cosas, de la vida, le quita un elemento vital de acá, y especialmente en el tema religioso, que es la sacralidad. Este verano que recién pasó, nosotros fuimos testigos de cómo el turismo abordó, no el turismo, son las empresas turísticas, abordó un sitio que es un sitio muy especial para nosotros, que está en Cucao, en el Pacífico, que es se le llama el Balseo de las Ánimas, porque hay una creencia que cuando uno muere va a ese punto y de ahí pide que lo trasladen más allá del océano, donde está el más allá. Claro. Es un caronte, ¿no? El cabo es un caronte, el cabo se llama el mito, el personaje. Y descubrió el turismo ese sitio, porque alguien construyó una plataforma allí, que es una instalación bien bonita, pero descubrió el turismo y empezó a llevar gente al Balseo de las Ánimas. Pero llegaban 80 personas en un solo lote o piño. Entonces era la gente de Santiago era como si estuvieran en el metro de Santiago, no tenían ninguna. Y indudablemente con eso van desgastando un espacio. Y eso está pasando en muchas cosas. Yo te lo doy como ejemplo porque ese es uno de los que más nos duele, porque ya no, el mito no existe, es una cosa. Es como un basural, ¿no? Como generan un basural en términos de una creencia. Y está dándose muchas cosas, pero la gente va acomodando también, eso también hay que verlo, va acomodándose a lo que viene y va tratando de que este elemento que lo está afectando no sea tan negativo para su vida, porque a eso vamos, ¿no? No es preservar el objeto, sino preservar una forma de vida en el sentido de que tenga un desarrollo normal, no tampoco preservarla para que sea siempre así, sino para que pueda desarrollarse sobre la base de los impulsos que tiene desde sus raíces. Así que estamos en una tormenta, estamos en el ojo del huracán, pero esa es la vida es eso, son contradicciones y son contrastes. Perfecto. Gracias, Renato Cárdenas, muy amable por tus planteamientos, por tus puntos de vista, que no me cabe duda alguna van a renovar también la mirada sobre Chiloé, sobre la cultura de este lugar tan especial, tan peculiar para Chile y para el mundo. Yo solamente ahora te reitero mi agradecimiento y especialmente también a Prensa América Internacional, Costa Rica, Chile y los países seguidores, a Globatum de España y sus países adheridos, a Málaga, España y los países que lo secundan en estas cadenas de televisión circuito cerrado. Solamente entonces despedirnos, agradecerle también a todos ustedes y de manera muy especial a las personas acá de Chiloé, de Castro, donde estamos hoy día, y también a los latinoamericanos todos que gentilmente nos acompañan siempre con su paciencia y su preferencia. Muchas gracias, amigos, hasta la próxima.
Prensa América Internacional, TV Conape México, Globatium España, Malagaldía.es, te traen próximamente Gira Austral Prensa América, con Zenobio Saldivia Maldonado y Roberto González Short. Gira Austral Prensa América. Entrevistas, museos, poetas, escritores, folclore, santería y religión. Pronto.